Feliz sábado, hermanos. Es un gusto nuevamente poder estar aquí con ustedes. Quiero compartir con ustedes de que el deseo de que Dios los esté bendiciendo a ustedes, pero al mismo tiempo también el compartir con ustedes de que Dios nos bendice y ha bendecido mi vida de diferentes maneras. Y uno no entiende. Esta semana me pasaron dos incidentes que una vez más compruebo que es Dios el que nos bendice y nos provee y nos ayuda. Quiero compartir con ustedes dos experiencias antes del tema. La primera, tuve la ocasión de ir a una tienda. Andaba apurado buscando por ahí un repuesto. Y yo llegué apurado y de repente alguien llegó, se acercó a mí y comenzó a atenderme. Y lo primero que me dice, ¿verdad que usted habla español? Y yo me quedo y le digo, ¿sí, yo hablo español? Y mis hermanos, ok, y me atendieron bien, me dieron descuento y yo salí bien. Y uno no sabe cómo Dios lo bendice. A eso voy. Les digo que yo estoy con pena con el joven de esta iglesia porque no lo conocía. Pero me alegra saber de que tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos amigos que en cualquier necesidad Dios los pone allí y lo ayudan a uno. A través de Facebook me contactaron esta semana una familia muy querida de El Salvador. Y las palabras, porque me puso una grabación, esa es mi segunda bendición de esta semana. Las palabras que recibí allí, me sentí, no saben cómo. Primero me sentí mal porque decía cosas bonitas de mí. Y de allí me sentí tan bendecido por Dios. Porque esa persona me ofreció hasta su casa si yo tuviera que regresar a mi país. Así que Dios ha provisto a todos, en todo lugar. Y le doy gracias a Dios porque Dios proveyó aquí a la iglesia, que también es mi hogar. Dios me los bendiga mucho. Estudiamos esta mañana la palabra de Dios. Voy a invitarles a que vayamos al libro de Filipenses. Libro de Filipenses. Cristo es nuestro gozo. Así quisiera resumir el libro. Filipenses, Cristo es nuestro gozo. Saben, al estudiar la palabra de Dios y el propósito que ustedes saben que me conlleva a predicar en resumen un libro, uno de los grandes propósitos que llevo con él es de que nosotros podamos encontrar a ese Dios de amor y en el Nuevo Testamento una manifestación clara de ese Dios de amor como lo es Cristo Jesús. Y en Filipenses nosotros no solo encontramos a Cristo Jesús de una manera muy particular como lo presenta Pablo, sino que podemos nosotros hacer un clic con nuestra vida. Podemos unir lo que expresa Pablo acerca de Cristo en Filipenses, podemos unirlo claramente con nosotros. Y esta mañana llevo como propósito el que lo logremos. Mis hermanos, libro de Filipenses. La ciudad de Filipo
Yo no sé, últimamente he visto de que muchos están yendo a la Tierra Santa a visitarla y han subido algunas fotos y yo creo que vamos a ir. Y me llama la atención y me inquieta. Ciudad de Filipos. Esto es al norte de Grecia actualmente. Allí les presento el mapa. Allí estaba la ciudad de Filipos como tal. Hoy quizás ruinas. Pero al norte de Grecia estaba la ciudad de Filipos y era una copia de lo que era Roma. Filipos era una copia de lo que era Roma. Era, algunos lo llaman el pequeño trozo de Roma, porque la administración era como la que se llevaba a cabo exactamente en Roma. En otras palabras, era una colonia romana netamente. Sus impuestos, los títulos oficiales, todo estaba enmarcado, una copia de Roma en lo que era Filipos. Ahora, el lenguaje, la lengua principal de la ciudad era el latín. Ya, allí ya nosotros nos podemos identificar un poco y entender algo, ¿verdad? La ciudad recibía por nombre Filipos, porque quien lo había fundado era Felipe, y él había fundado la ciudad y él le había dado por nombre, o la ciudad tenía por nombre Filipo. Por aquí me estaban contando de que también en el Valle de Napa sucede algo parecido. Había un capitán, un encargado de la zona y por eso se llama Sonoma. ¿Sabían ustedes eso? ¿Y saben ustedes por qué se llama Venecia? Porque la esposa de él se llamaba Venecia. No, 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 no. Ok. Lo mismo pasó en aquella ciudad. Mis hermanos, esta ciudad tiene algo especial en el ámbito histórico cristiano. Porque es el lugar donde va a predicar y se funda durante el segundo viaje de Pablo la iglesia. La carta está dirigida, es la carta más antigua dirigida a las iglesias según los historiadores. Pero lo que más me llama la atención a mí es de que esta iglesia queda fundada debido a una visión que tiene Pablo. Pablo no iba para Filipo, pero recibe una visión, Hechos capítulo 16, ustedes pueden leerlo allí y confirmar, recibe una visión y por eso va a Filipos y establece una ciudad, perdón, y establece una iglesia en la ciudad de Filipo. Y mis hermanos, particularmente esa iglesia también era especial porque Pablo la encuentra no dentro de la ciudad, sino que la encuentra a las afueras de la ciudad, en la puerta de la ciudad. Allí se congregaban los que estaban creyendo en Jesús, los discípulos de Jesús. Y ustedes saben la historia. Allí Pablo va y hace su ministerio. Esta ciudad tiene algunas características y eso, la principal de ellas, la que más me llama la atención, es de que fue fundada bajo la dirección directa del Espíritu Santo a Pablo. Porque la visión lo llevó allí y allí se estableció una de las grandes iglesias del cristianismo. Pero más aún que eso, mis hermanos, al profundizar en lo que es la carta, nosotros podemos hacer un paralelismo y encontrar la declaración con la cual quiero resumir esta mañana el libro de Filipenses. Cristo, nuestro gozo. Pablo nos presenta a Cristo en los cuatro capítulos de una manera distintiva, pero de igual manera en los cuatro capítulos nos presenta, nos da lo que es el resultado dentro del cristianismo por lo que hace Cristo. Y se los pongo de ejemplo. Leímos Filipenses 1, 21. ¿Qué dice? Pues muy conocido el texto.
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Texto conocido. Ahora, ¿a cuántos nos gusta morir? ¿A cuántos nos gusta morir? ¿No? Alguien dijo, no le tengo miedo a la muerte, pero tampoco la llamo. Ni la quiero apresurar. Mientras Pablo está declarando que el vivir o el morir o el sufrir, el padecer, es Cristo, está en Cristo, o Cristo lo vivió por nosotros, ahora él dice que el sufrimiento en tu vida y en la mía, en Cristo, debe causar gozo. ¿O no? Este año ha sido muy, muy serio para mí. Muchas personas cercanas, queridas, han fallecido. Y me ha llamado la atención que en medio de ese sufrimiento nos ponemos a sonreír. Podemos reír. Y ustedes saben, hay una gran esperanza. Y si nos podemos gozar en el sufrimiento, no es por el sufrimiento mismo, sino por Cristo. Porque Cristo nos da una esperanza especial. En el capítulo 2 de Filipenses, Pablo nos presenta a Jesús como un modelo. ¿Y un modelo de qué? Si nosotros vemos el capítulo 2, es un modelo de servicio. Y dice el versículo 3 de Filipenses 2, dice que el servicio debe traer gozo a nuestra vida. Cuando tú y yo copiamos a Jesús, imitamos a Jesús, vivimos como Jesús, en ese Jesús de servicio, nosotros en sí tenemos gozo. Nosotros nos vamos a disfrutar, nosotros nos vamos a gozar cuando servimos. Y hay una característica que ustedes no pueden dejar que yo mienta, porque hay una declaración hasta en psicólogos, hasta en la ciencia, no solo en la palabra de Dios, sino que hasta en la ciencia hay una declaración donde dice que el hombre que sirve es el hombre feliz, es el hombre satisfecho. El hombre que no sirve no tiene una vida la mejor que podamos pensar. Para que tú y yo podamos sentir gozo o sentir el gozo, debemos servir como Cristo sirvió. Lo dice Pablo en Filipenses a través de la inspiración del Espíritu Santo. Y les pongo el ejemplo conocido. Mis hermanos, experiméntelo. Cuando usted ayuda, hay una satisfacción, ¿verdad? Yo ya vi que varios me hicieron así. Ok. Gocemos permanente de esa satisfacción de servir como Cristo. Y viviremos más felices. Cristo, dice Pablo, que es el que nos transforma. Pero para lograrlo eso, nosotros tenemos que tener un gozo en la fe. Nosotros tenemos que gozarnos en creer en Jesús. Y entonces nosotros viviremos una transformación especial para nuestras vidas. ¿Saben? Es interesante. Nosotros a veces hemos carecido de una transformación en nuestra vida, no porque Dios no lo quiera hacer, no porque el Espíritu Santo no lo busque, sino porque yo lo resisto. ¿Y por qué lo resisto? Díganme, ¿por qué lo resistimos? ¿Por qué resistimos esa transformación que el Espíritu Santo quiere traernos a nuestra vida? ¿Por qué desobedecemos cuando el Espíritu Santo nos dice, haz esto? ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros no estamos convencidos de que eso es bueno. ¿Sí? No. ¿Es que ayudarle a ese que me ha hecho tan mal? ¿Verdad? No es bueno.
Hasta mal me voy a ver. Sí, ¿no? Hay que así pensar. Hasta mal me voy a ver. No estoy convencido de que eso me va a traer gozo. Si yo me convenzo, si yo estoy convencido que eso me trae gozo, yo sé que no nos resistimos. Vamos y lo hacemos. Mis hermanos, debemos nosotros pedir la dirección del Espíritu Santo que nos haga entender el gozo que está en creer en Jesús. Y entonces va a ser más fácil para Dios nuestra transformación. Vamos a resistirnos menos. Pero definitivamente en Filipenses capítulo 4 versículo 13 tenemos la conclusión de todo. Y aquí yo digo de toda la Biblia. ¿Okay? La conclusión de toda la Biblia. Filipenses 4:13. La conclusión de toda la Biblia para el cristiano. Todo lo podemos en Cristo. Y ese es el problema. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué a veces no podemos? ¿Ah? ¿Es que la Biblia miente? No, nunca. La Biblia no miente. Y entonces, ¿por qué no todo lo podemos? Porque no todo lo estamos haciendo en Cristo. Si nosotros todo lo hiciéramos en Cristo, todo, así, todo lo podríamos. Porque no es una promesa, es una declaración firme de que todo lo podemos en Cristo. Los grandes héroes de la fe que nosotros podemos registrar en la Biblia, que nosotros podemos ver en la Biblia, no es otra cosa más. Hombres que hicieron todo en Dios y lograron grandes cosas, cosas que tú y yo podemos lograr hoy. ¿Sí? Lo hacemos en Cristo. Este quizás sería el resumen, pero esta mañana vamos a leer Filipenses. Quiero invitarles a que vayamos a Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Busquen en sus Biblias. Yo lo tengo aquí en la pantalla, con el propósito de que tengo diferentes versiones para las enseñanzas de esta mañana. Pero mis hermanos, al leer la palabra de Dios en Filipenses 1:6, nosotros encontramos que Pablo dice que estando persuadido de esto, ¿de qué? ¿De qué debemos estar persuadidos? ¿Qué debemos saber? Vamos a concluir que todo lo podemos en Cristo, ¿ok? ¿Qué debo saber yo para poder lograr todo en Cristo? ¿Qué debo saber yo? Eso comienza diciendo Pablo. ¿Qué debo de conocer yo? ¿Qué debo saber yo? Que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Solo con este texto quizás pudiéramos pasar toda la mañana, porque hay varias declaraciones. Primero, ya en ustedes comenzó una buena obra. Amén. ¿Ya se dieron cuenta? Ese es el primer paso. Pablo dice, dense cuenta, conozcan que ya se comenzó una obra en ustedes y esa obra no va a quedar incompleta, se va a terminar. El fin de esa obra va a depender de ustedes y de mí, pero el propósito de Dios es terminar la obra en una forma perfecta en el día en que Jesús viene por segunda vez. Así que, primero, estemos conscientes que Dios está haciendo algo en nosotros. Y yo creo que cuando estemos conscientes que Dios está haciendo algo en nosotros, como que vamos a ponernos a pensar qué es lo que Dios va a hacer este día conmigo. ¿Sabes? Eso es importante lo que dice Pablo. Estén conscientes de que Dios está haciendo algo en ustedes. ¿Por qué? Porque el día de mañana cuando amanece,
y yo me levanto, yo me puedo preguntar, ¿y hoy Dios qué va a hacer por mí? Y yo voy a estar preparado para lo que Dios está dispuesto a hacer. Y siempre en el capítulo 1, solo que en los versículos del 9 al 11, Pablo aumenta y dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Cristo Jesús, para la gloria y alabanza de Dios. Así que Pablo viene y amplía y dice, ok, número uno, estén conscientes que Dios está haciendo algo en ustedes. Pero conscientes no quiere decir, no voy a pedir, oren, oremos unos por otros para mantenernos en el amor. En ese amor que nos va a dar un conocimiento especial, un conocimiento que nos lleve a discernir entre el bien y el mal, y entonces todo lo vamos a lograr porque vamos a estar en Cristo. Un texto más. Bueno, son varios más. Hasta donde el tiempo nos lo permita. Un texto más. Solamente estamos en Filipenses 1, 27 y 28. Ya casi leo todo el capítulo 1. No les voy a dejar nada de tarea para ustedes. No, los siguientes capítulos van a ser más cortitos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Yo quiero que veamos la secuencia. Pablo dice, conscientes que Dios te está transformando. Conscientes que Dios está haciendo algo especial en ti. No dejes de pedir ese conocimiento. Y ahora dice, ese conocimiento tienes que llevarlo a la práctica. Solamente que no os comportéis como es, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Y quizás me quedo ahí. Hay más, pero solo tres cosas del texto. Número uno, comportéis como es digno. Nosotros vamos a saber comportarnos cuando nosotros estemos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Nosotros vamos a saber comportarnos cuando nosotros sepamos qué es bueno y qué es malo. Y para poderlo lograr, nosotros tenemos que pedirlo a Dios. Y Dios está hoy ya transformando nuestras vidas. Pero esto lo debemos hacer sin tambalear. Firmes, no teniendo miedo, no tengamos miedo ser cristianos. Esa es una gran bendición, no solo para nuestras vidas, sino para el mundo que hoy lo necesita. Vayamos al capítulo 2, el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. ¿Qué está diciendo Pablo? Mire, por cierto, Pablo dice en mi ausencia, ¿verdad? ¿Cómo insiste Pablo? Estoy ausente, pero pórtense bien. Así dice Pablo, estoy ausente, pero pórtense bien. Y yo creo que esto lo podemos aplicar claramente a Jesús. Jesús físicamente está ausente, pero al fin y al cabo debemos portarnos bien. Ahora, siempre lo he dicho,
que nosotros, en una generalidad, nos preocupamos por nuestra salvación, ¿o no? ¿Ustedes no están preocupados por su salvación? Nos preocupamos, nos inquieta. Pero es interesante leer el texto, porque el texto no dice preocúpate, sino que dice ocúpate. Preocupado es estar pensando, pero el texto no dice piénsalo, el texto dice actúa. ¿Sí? ¿Están conmigo? El versículo anterior, Pablo dice que nosotros debemos de comportarnos como es debido. Y el texto que continúa, el versículo 12 del capítulo 2, dice que nosotros debemos ocuparnos, debemos de ponernos a hacer cosas dignas del cristianismo. Y entonces, y eso sí, bien atentos, bien con miedo a no equivocarnos. ¿Están conmigo? Así dice, con miedo a no equivocarnos, con miedo a hacer las cosas bien, como Cristo las ha pedido. Y entonces el texto nos asegura nuestra salvación. Y el que continúa, el versículo 13 dice del capítulo 2 de Filipenses: Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Cuando tú te sientes motivado a hacer el bien, dale honra y gloria a Dios. Y si lo haces, vuelve a insistir a que los demás alaben a Dios. Porque cuando yo me preocupo por hacer las cosas bien, cuando yo hago que las cosas salgan bien, no es que está saliendo de mí. Recuerda, Dios está haciendo una obra en ti. Y ese es el resultado de la obra que Cristo está haciendo en ti. Versículo 14 al 16. Haced todo. Ay, ay, ay. Aquí sí ya me metí en problema. Dije que no iba a regañar. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Antes de tocar otro aspecto más, ¿ustedes no se han dado cuenta de algo que está muy común en el texto de Filipenses de parte de Pablo? En el día de Cristo. Por algo leemos, ¿verdad?, de que él dice, y nosotros los que estemos vivos, escribió, ¿verdad?, y que él esperaba ese día. Él vivía para ese día. Yo no sé si tú tienes esa experiencia. ¿Tú estás viviendo para la venida de Cristo? O ni lo habíamos pensado. Pablo vivía para ese día. Todo lo hacía buscando ese día. Todo lo hacía esperando ese día. Todo sabía que terminaba en ese día. Todo en Cristo. Todo en ese día. Yo creo que debemos de tomar atención en esto y tratar de vivir para ese día. Y yo creo que la transformación que Dios quiere hacer a nuestra vida será mejor, será más rápida. Pero miren, esto es interesante lo que dice el texto. Primero, no podemos olvidar que lo bueno que nosotros hacemos es debido a la transformación que está haciendo Cristo Dios en nuestra vida. ¿Sí? Eso no quiero que se les olvide. Ahora, a partir de allí, lo que hagamos, no necesitamos por qué andar con murmuraciones. Ah, es que yo hago esto y aquel no hace nada. No. No tengo que andar peleando por aquellos que no hacen.
por lo que yo estoy haciendo. ¿Sí están conmigo? Así dice el texto. Sin murmuración ni contiendas. Y entonces, si tú haces las cosas que Dios está poniendo en tu corazón y tú las haces, no peleando con nadie porque tú lo estás haciendo, entonces dice que vamos a hacer ese iluminar del mundo que Dios, con el propósito que Dios nos tiene aquí. Vamos a hacer esos luminares. Porque vamos a ser irreprensibles, sencillos, sin mancha. Mire, esos sencillos, ¿saben cómo se traduce, verdad? Humildes. Esos sencillos se traducen humildes. Vamos a ser humildes, ¿cuándo? Cuando nos pongamos a servir como Cristo. Cuando nos pongamos a hacer las cosas que Cristo está poniendo en nuestro corazón, que hagamos. Sin mirar a nadie, sin mirar al que lo hace, sin mirar al que no lo está haciendo, sin mirar al que lo necesita o no lo necesita. Simplemente Cristo lo puso en mi corazón y yo lo hago. Y eso es el vivir en Cristo. Y Pablo desarrolla toda la carta en este pensamiento y nos lleva a que nosotros estemos claros. Y dice el versículo 13 y 14 del capítulo 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, otro texto conocido, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. No pierde de vista Cristo, Pablo, ¿verdad? Yo necesito copiarlo, ¿verdad? Yo necesito copiarlo. No pierde de vista a Cristo. Lo ha hecho o no lo ha hecho, pero él va para donde Cristo. Gloria a Dios. Yo creo que nosotros debiéramos de hacerlo igual. Lo que ya alcanzamos, gloria a Dios. Y lo que no ha alcanzado, Dios, Jesús, ayúdame. Yo recuerdo unas palabras que me llenan a mí mucho, que escuché de un pastor en una ocasión. Quizás ustedes la han oído en diferentes pastores. En una ocasión yo oí estas palabras que dijo que tú debes de forzarte. Tú debes de hacer lo mejor de tu vida. Tú haz lo mejor para Cristo. Y no has sido perfecto, no has llegado a la perfección. Y ese día viene Cristo. Lo que te haga falta, Él ya lo hizo por ti. Lo que te haga falta, hace 2000 años, Cristo lo había concretado en la cruz del Calvario. Así que Pablo dice, yo no lo pretendo haber alcanzado, pero lo que hago, lo hago en Cristo. Lo hago por Cristo. Lo hago imitando a Cristo. Y entonces, si me hace falta algo, no me preocupo por lo que me haga falta. Dejo atrás lo que he hecho y sigo buscando hacer lo mejor para Cristo. Que nuestra meta pueda llegar a ser Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Por lo tanto, esas sí son mis palabras, por lo tanto. El texto dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, regocíjense. Gócense. Pablo nos presenta a Cristo, pero nos presenta que Cristo en tu vida, en mi vida, es gozo, es alegría. Y tengo miedo de decirlo, pero me siento tocado por el Espíritu de decirlo. Si tú en tu cristianismo, en tu relación con Jesús, no has encontrado gozo y felicidad, hay un problema. Porque Pablo sostiene firmemente que estar en Cristo, el resultado es gozo. ¿Y se recuerdan a Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué estaban haciendo? Es que como estaban con toda la comodidad de la cárcel, ¿verdad? Los habían tratado tan bien
que ellos tenían que alabar a Dios. ¿Amén o no? ¿Ah? Yo no sé por qué, pero yo siento una contradicción en mi vida con ellos. Porque en los momentos difíciles de mi vida, yo no alabo a Dios. ¿Ustedes sí? Los envidio. Mi respeto a ustedes. Pero los momentos difíciles es difícil alabar a Dios. Y Pablo, en los momentos difíciles, se ponía a cantar. Le habían pegado una golpiza. Estaba en la cárcel. No estaba en un cómodo sofá. Estaba en una condición pésima, encadenado en un lugar muy malo y se ponía a cantar. Alegres siempre. Alégrense siempre. ¿Por qué? Porque estamos en el Señor. Así dice el texto. La felicidad, el gozo, viene de Cristo en tu corazón y en el mío. No lo podemos explicar. Es algo espiritual. No se puede explicar. Jesús mismo dijo: mi paz os dejo. Mi paz os doy. ¿Cuál es la paz del mundo? No guerra. ¿Cuál es la paz del mundo? Ten dinero y estás bien. ¿Cuál es la paz del mundo? Pasajera. ¿Cuál es la paz del mundo? Él dice: mi paz es algo diferente. Y nosotros la podemos experimentar porque en medio del sufrimiento, en medio de la tormenta, Él nos da esa paz. Y esa paz nos lleva al gozo. Y por lo tanto, es que una persona amargada, ¿es amable una persona amargada? Y Pablo dice en el versículo 5 del capítulo 4 que nuestra amabilidad sea evidente a todos. ¿Ah? Entonces los cristianos, no, ya me iba a meter en problema. El amargado no es cristiano, así es el asunto. No, miren, lo vamos a poner mejor positivamente, ¿ok? El cristiano es amable, ¿está bien? Así que nuestra amabilidad se debe de ver, dice Pablo. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque ustedes y yo sabemos que esto que está pasando hoy es temporal. Nuestra amabilidad se va a ver, nuestro gozo se va a contemplar con los demás. ¿Por qué? Porque yo no estoy sumergido en el problema. Yo estoy sumergido en que el Señor está cerca en venir. Así dice Pablo. La amabilidad lo van a ver todos de ustedes. Porque ustedes saben que Jesús viene. Eso dice el texto. Me están siguiendo en el texto, ¿verdad? Filipenses 4:5. Así dice. Así que yo creo que quizás vamos a concluir en esto. No es sermón, o sí, ¿verdad? Ya es el tiempo. Pero vamos a concluir en esto, mis hermanos. Si tu mente, si mi mente, si mi pensar, si mi vida está sujeta a que Cristo viene, yo sé que tu vida y la mía va a ser diferente. La transformación, ese trabajo que está haciendo Dios en nosotros, eso se va a ver. Y nos vamos a gozar en el Señor. Me quedan muchos más textos. Rápido. Filipenses 4, 6 y 7. Ustedes lo pueden leer en sus casas y meditar más en ello. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Mis hermanos, Jesús está pronto en venir.
No estemos afanosos en las cosas temporales. Si tenemos necesidad, si tenemos preocupaciones, nos dice la palabra inspirada por Dios, que debemos llevar nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, pero sin olvidarnos de darle gracias, no solo por lo que ya hizo, sino por lo que va a hacer. ¿Y sabes qué? Si tú no te afanas por las cosas temporales, si tú vienes y pides a Dios que supla tus necesidades y le das gracia, la paz de Dios va a sobreabundar en ti y en mí. Y es mi oración y ruego esta mañana de que podamos experimentar esa paz de Cristo. Y solo lo podemos lograr en Él. Todo en Él. Pero sí, no olviden. Dios nos está transformando. Dios está haciendo algo en tu vida. Medita en eso. Piensa que Jesús está pronto en venir. Y por lo tanto, todo lo que viene a nuestra vida puede ser visto de una manera diferente, porque Cristo nos hace ver las cosas diferente. Las cosas pasajeras, dejémoslas a un lado, busquemos las eternas, ocupémonos en nuestra salvación. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos habla, porque nos recuerda que debemos estar en contacto permanente con Él para que haya una transformación real en nuestra vida. Amén. Damos gracias a Dios por eso. Ahí, para terminar nuestro culto divino, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno 147. A Dios sea gloria. Sobre todo su nombre inmortal.
Esta mañana. Señor, esta mañana queremos hacer propias, y es mi petición